Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Póngase cómodo, háblele al vecino, al amigo, al familiar, a quien usted guste y mande, porque nos la vamos a pasar muy bien. Ha llegado el momento de cumplir una asignatura pendiente, una entrevista muy esperada con nada más y nada menos, y por eso vengo de gala. No se burle de mi estilo, eso queda aparte, porque me llena de honor tener el día de hoy con nosotros al director técnico del actual campeón del fútbol mexicano y más pasional del país, Robert Dante Siboldi. Robert, gracias por aceptar la invitación, gracias por darte un tiempo para poder platicar con la mejor afición de México. Un gusto siempre poder conversar contigo. No, al contrario, gusto, muchas gracias, un gusto estar contigo y gracias por la invitación. Te sorprendí con el look, ¿verdad? Hay gustos que se rompen, en los gustos se rompe el género, pero no, me sorprendiste totalmente, me hubiera venido vestido también a la ocasión. Robert, la última vez, por cierto, antes de ya meternos, porque tú sabes, Robert, uno va directo y sin escalas a lo que compete, tenemos jerseys para regalar a toda la gente que esté compartiendo la entrevista en estos momentos, el jersey del campeón del fútbol mexicano. ¿Nos pudieras hacer el favor, Robert, al final de firmarlo? Claro, claro que sí. Para regalárselo a toda la gente en Twitter con el hashtag Siboldi con Gurú, Facebook, compartir la entrevista, y también sacaremos una dinámica en Instagram. ¿Te la quieres quedar o qué? Claro. Va para la gente esta. Ahora sí, Robert, la última vez que platicamos, si no me falla la memoria, 17 de marzo, un día antes del clásico regiomontano de temporada regular, te extendimos la invitación, aceptaste, y yo te preguntaba, Robert, sueñas con dirigir a Tigres, y recuerdo perfectamente, y corrígeme si me equivoco, más o menos los tiempos son perfectos. Uh-huh. Claro que sueño con dirigir a Tigres, cuando lo haga lo quiero hacer bien, y recalcabas, los tiempos son perfectos. Han transcurrido 87 días desde tu presentación. ¿Te lo imaginabas así, en menos de 100 días, con dos títulos ya? No, te mentiría, a no ser que hubiera venido del futuro, pero imposible imaginarlo, no pudo ser mejor. Tuvimos la chance también de poder llegar a una final de CONCACAF, pero bueno, no se dio, pero tuvimos la oportunidad de llegar a una final de liga y ganarla, después tener otra final de campeón de campeones y poderla ganar, y bueno, estamos felices por eso. No me lo imaginaba nunca, para empezar, es llegar al equipo, porque en ese entonces estaba Chima con su cuerpo técnico y estábamos apoyándonos a muerte, como bien dices, previo al clásico. Pero bueno, esto da tantas vueltas, y como lo dije en su momento, Dios tiene los tiempos y los momentos perfectos, y bueno, lamentablemente para Chima, que no se lo dieron los resultados, tuvo que haber un cambio y la directiva tomó una decisión, y bueno, me toca a mí con mi cuerpo técnico entrar en un momento difícil, complicado, pero sabiendo perfectamente que había un muy buen plantel, no solamente de futbolistas, sino de personas, y bueno, enseguida nos pusimos a trabajar y a empaparnos en cómo estaba toda la cosa, y gracias a Dios se nos dieron esos resultados y hoy estamos aquí. Y te lo pregunto, Robert, porque en unos años, cuando volteemos a ver lo que fue el Clausura 2023, será muy difícil que la gente nos crea, a los que no lo vivieron, por todo lo que sucedió, tres entrenadores, como bien lo comentas, quedas al borde de una final de CONCACAF, parece que todo se derrumba, el equipo se levanta. Yo por eso digo y sostengo, Tigres tiene que hacer una película, tiene que hacer una serie, porque realmente ni el escritor más lúcido de Hollywood se hubiera aventado un guión así, Robert. Sí, así es.
De hecho, creo que lo estaban haciendo desde ya hace tiempo, ¿no? Creo que el colofón fue la final de la Copa. Así que creo que en breve va a haber novedades con respecto a eso. Pero si no lo hubieran hecho, era para hacerla, porque era de película todo lo que se vivió. Y por suerte tuvo un final feliz. Y la verdad que quiero recalcar que todo es gracias a los muchachos, ¿eh? Correcto. La materia prima. Totalmente. Los protagonistas. Me gusta que Robert Dante Siboldi ya se contagió de las Guru exclusivas. Eso de la serie, hijo de su, imperdible, sí. Imperdible por lo que fue el torneo. Cuando te llega la llamada de Tigres, Robert, ¿cómo te toma? ¿Estabas desayunando? ¿Estabas corriendo, haciendo ejercicio, conviviendo con la familia? Llévame un poquito por ese proceso, ese momento específico donde contestas el teléfono y es la gente de Tigres. Sí, no estábamos en casa, estábamos con la familia y recibo la llamada de Toño primero y después de Mauricio. Y bueno, pues ahí se empezó a charlar con la directiva y a llegar a un acuerdo para tomar el equipo y poder empezar en el momento que hablan con Chima, que ya ahí ya empezará a trabajar. Pero sí fue una gran sorpresa, no lo dudé para nada. Siempre en ese momento, sin duda que me hubiera gustado que hubieran sido más tiempo, pero bueno, como lo dije en su momento, a Tigres es por 6 meses, 10 años o 2 días, lo que sea, lo que necesite, el tiempo que me necesite Tigres, ahí voy a estar, y o el tiempo que crea que yo puedo ayudarle al club, voy a estar. Y bueno, de ahí eran con objetivos cortos, pero porque no se sabía qué iba a pasar. Pero bueno, lo tomamos y con mucha fe, con mucha confianza, seguridad en lo que podemos nosotros hacer. Y como te digo, sabiendo que la materia prima, como tú le dices, que estaba, nada más era ponernos de acuerdo y darle para adelante. Estamos conscientes que apostaste por tu talento, por el talento de los muchachos, por el talento de tu cuerpo técnico, porque a mí sí, y te lo confieso abiertamente, me resultaba difícil creer que hubieras aceptado nada más hasta que terminara el torneo. Corrígeme si estoy mal. Tú también tomaste un riesgo al decir, bueno, claro, ahorita me la juego así, sabiendo que con resultados los voy a hacer pensar dos veces y puedo ganarme mi continuidad en la cancha. Es que siempre ha sido así. Nunca me ha tocado entrar en un club donde han sido las cosas fáciles. Siempre han sido de retos y de desafíos complicados, complejos, en un entorno problemático, en un entorno conflictivo, en un entorno difícil. Entonces, no era nada extraño para mí el volver a tener ese desafío y ese reto. Entonces, no me preocupaba, como te digo. Si hubiera sido otro club, si hubiera sido con otros jugadores, no lo sé. No sé si lo hubiera aceptado, la realidad. Pero sabiendo que era Tigres, sabiendo que el plantel que tiene, y aparte yo vivía aquí, vivía en la ciudad, entonces me encantó la idea. Como te digo, el tiempo que Tigres, que el equipo me necesitara, ahí va a estar. En ese momento, Robert, ¿pensaste en la deuda? Porque has hablado de esta deuda que tú, claro, personalmente sentías con Tigres. ¿Te pasó también por la cabeza eso al momento de tomar la decisión? Que era una oportunidad, claro, una oportunidad de poder devolverle lo que tanto me dio la institución y esa deuda que nosotros en su momento, y yo en lo particular, sentíamos con nuestra gente, ¿no? El no haber logrado el objetivo hace tantos años atrás, que siempre quedó, que el día que pudiera tener la posibilidad de volver, de alguna forma yo tenía que devolverle una alegría o una satisfacción similar a la tristeza que se había tenido, a ese golpe que se tuvo en ese momento de no haber podido mantenernos en la categoría, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son las vidas que en 2 meses se pudo dar y en partes poder dar esta alegría que tanto la gente se lo merecía? ¿Y de qué forma? Porque siempre de atrás
no siendo favoritos, llegando para muchos de panzazo, de suerte, de casualidad, de chiripa. De campeón no se sale de chiripa, te puedo asegurar. Podés ganar un partido de chiripa, pero salir campeón no sales campeón de chiripa, porque te enfrentas a grandes equipos. Robert, hablas que te había tocado entrar normalmente a los equipos en momentos de conflicto. Si algo sabemos de esta generación dorada de los Tigres es que conforme la presión incrementa, su nivel aumenta. Yo también siento a un Robert Dante Siboldi que saca lo mejor de él en los momentos de presión. ¿Te gusta convivir con la presión? Sí. Pues es que ha sido un modo operandi desde que jugamos. La posición, desde la posición que me tocó. Error, gol en contra. Es un error, entonces bajo mucha responsabilidad, el jugártela por no descender, por subir, por permanecer, por campeonato. Te puedo decir por cuál es más cuál es más complejo, no sé cuál de todos los que te nombré puede ser más complicado, más complejo, más de responsabilidad, más de estar al borde, de estar jugando al límite. Entonces estamos acostumbrados a eso y llega un momento que te acostumbras y te gusta y es una adrenalina muy fuerte. Es una adrenalina muy fuerte y cuando no la tienes es complicado sobrellevar. No te llenan a jugar un partido amistoso, ¿no? Entonces necesitas esa adrenalina, ese reto. Por eso yo llamo retos y desafíos fuertes para que nos mantenga en evolución, en constante actualización, en constante aprendizaje, en no conformarte con lo último hecho, sino que vas por más. Y este equipo, este plantel, estos jugadores están igual, están hechos igual. Ganan un título y al otro año, al otro torneo, si no están jugando finales, están molestos, y ya les pica, y ya quieren estar en liguilla, y ya quieren estar jugando en la siguiente final, y están pensando en lo que viene, y no se conforman, y es algo que van a una velocidad y que es impresionante. Y cuando se acostumbran a ganar es difícil cuando no se te dan los resultados porque no lo aceptas. Entonces son terriblemente competitivos. Entonces estamos como entramos al parejo, al paralelo y estamos de la mano. Entonces simplemente mantener, que es lo más difícil ahora. Correcto. Ahora viene un reto importante porque la vara que se puso desde que nosotros llegamos, la vara está alta. Y lo que sigue es un bicampeonato. Pero yo en lo personal no pienso en eso. Yo pienso en los retos cortos, en los desafíos cortos, en lo que podemos mejorar. En lo que dejamos de hacer el torneo pasado, en ser más sólidos en defensa, en ser más generación de juego, en ser más contundentes. El otro día dejamos ir un partido por no tener de repente esa parte de la contundencia que se jugó, para mi gusto, mi forma de ver, se jugó muy bien, pero nos faltó el gol. Entonces, al no ganar y al faltarnos el gol, todo lo que se hizo bueno no se nota, porque la realidad es que el equipo en el primer tiempo mereció ir adelante. En el segundo tiempo, por el ímpetu y las ganas de querer hacer el gol, dejás espacios atrás y el rival te estaba cazando, y Puebla eso lo hace muy bien, el de defender y contragolpearte, y nos agarró en un contragolpe, la llegada que tiene, nos hace el gol y se nos complica un partido que no merecíamos ir perdiendo. Entonces, esas cosas hay que las mejorando, hay que mejorar las coordinaciones con respecto a mantener un equilibrio, a que sea un equipo compacto, que sea un equipo que cierre espacio, que sea agresivo, que presione, que no deje jugar al rival. Entonces, todas esas cosas que podemos mejorar, estoy seguro que si nosotros mejoramos y coordinamos mejor eso, no, vamos a estar en los primeros lugares. Y tenemos que apuntar a estar en los primeros lugares. Y después lo que venga será el producto de lo que se haga en el torneo y en las mejoras que hayamos tenido durante el torneo. Correcto. Robert, 10 de abril, dices que sí, a Tigres te presentan. ¿Qué fue lo primero que le transmitiste al grupo, ya sea vestidor o en cancha, tus primeras palabras? ¿Si es que las recuerdas o más o menos? Sí, no. Yo he sido siempre muy frontal. En ese aspecto, las cosas, la ropa sucia primero se lava en casa. De puertas para afuera somos, mandamos un mensaje, pero las cosas hay que, ¿no? Como bien hay un dicho que se elogia en público y se corrige en privado, ¿no? Entonces,
Las cosas que tenemos que decirnos las hay que decirnos de puertas para adentro, y ahí no hay filtros, no hay dobles caras. Para afuera podemos decir una versión donde no involucre al equipo en lo individual, ni exhibir a nadie jamás, y jamás va a salir algo afuera si no se habló algo dentro, ¿no? Entonces, ser claro, volver a las bases. Cuando yo de jugador igual hacía lo mismo y lo aplico siempre como entrenador, cuando las cosas no vienen bien, cuando las cosas no salen, siempre hay que volver a la base. Y la base es qué hacíamos o qué hicimos para llegar a un nivel donde resaltábamos. Y bueno, si no estamos en ese nivel, si no estamos en un momento que las cosas ruedan, pues hay que volver a las bases, hacer las cosas sencillas, fáciles. Hay que recordar que el equipo venía jugando 2 partidos por semana, entonces había que dosificar, había que ser muy puntuales en los entrenamientos, darles ideas prácticas, sencillas, que darle principalmente un orden y referencias, todo referenciado, que el plan de juego para cada partido sea bien claro y que el jugador lo pudiera entender. Y después nos apoyamos mucho en las herramientas como son los videos, en las charlas, en lo individual, en lo colectivo, en lo por líneas a veces. Entonces, en todo eso, y ellos, la verdad, siempre diciendo las cosas de frente y directas, prevaleciendo el equipo por encima de lo individual, y para cada partido, yendo partido a partido, y a cada partido íbamos a buscar una estrategia diferente para sacar el resultado y seguir estando arriba y ganar. Y si en ese momento quedaban 3 partidos de liga más la CONCACAF, y bueno, ir paso a paso y partido a partido, nos tocó dosificar cargas, nos tocó poner jóvenes, juveniles. El último partido del torneo lo terminamos jugando con juveniles, pero era la dosificación para estar lo mejor posible para esa semifinal de CONCACAF. A veces las cosas se dan y a veces no, esa no se nos dio, pero bueno, gracias a esa dosificación después se redundó en que cerramos bien el torneo y se tuvo una liguilla de la mejor manera, ¿no? ¿Qué tan profundo, Robert, fue ese golpe de la semifinal ante León y cómo recuperar al equipo tan rápido? Porque ya estabas jugando el repechaje contra el Puebla en casa. Sí, fue un parteaguas también la semifinal que nos toca perder con León, que estuvimos cerca después del empate de Ray, estuvimos cerca de sacar por lo menos de llegar a los penales, pero bueno, creo que ahí el grupo tuvo una reacción positiva, que no la jugamos. Ahora había que pasar la hoja, no teníamos tiempo de lamentarnos y había que prepararse para el partido de repechaje con Puebla y buscar calificar para después ir fase a fase. Desde que asumiste el cargo, ¿o en qué momento dices tú, tenemos todo para ser campeones? En ningún momento lo pensé. O sea, en ningún momento lo pensé en que lo tenemos todo, porque yo lo sabía desde cuando asumimos que teníamos el plantel para lograrlo. Pero no era de estar cada partido, cada día pensando, tenemos todo, ¿no? Había que trabajar. En el día a día. Había que trabajar en el día a día, había que preparar cada sesión, había que preparar cada partido para ir partido a partido. Y ahí sí, pensar en lo que en el momento, en el inmediato, no ir más allá hasta que nos tocara llegar, ¿no? La ilusión crece en el partido de ida. Hablo de la gente, incluso un servidor, gente de fútbol, cuando le pasan por encima al Toluca aquí en la ida. Van a la vuelta, se complica y aparece un discurso en el medio tiempo ante el Toluca por parte del profesor Miguel de Jesús Fuentes. Que a mí me encanta en lo particular, porque claro, es una lección de vida. Hay que morirnos siendo nosotros. Claro. Si vamos a morir siendo nosotros. Exacto. Y tú tomas la palabra y dices, hay que ser valientes. Y si algo caracteriza estos colores de Tigres, la pasión, la garra, los tamaños, el coraje, la valentía de querer ser alguien, de querer lograr algo.
y terminas sobreviviendo en el infierno y avanzando a las semifinales. ¿Qué tan importante fue esa plática al medio tiempo? Pues como todas las charlas en el medio tiempo, que tratas de ajustar primero en lo táctico y en lo estratégico, y después el aspecto mental, el aspecto motivacional. Como bien dice Miguel, como lo dijo, eso lo teníamos muy clarito, el morir con el plan que nos habíamos propuesto para ese partido. Cuando nos salíamos del plan, no nos iba bien. Entonces, rápido había que reacomodar para volver al plan. Mientras seguía en el plan, el avión iba volando en línea, ¿no? A donde tenía que llegar al puerto. El plan de vuelo había que cumplirlo, y cuando nos salíamos, ahí es cuando empezaba la turbulencia, ¿no? Por llevarlo a un ejemplo. Pero nosotros intentamos transmitir esa pasión, esos deseos, esas ganas, eso de nunca rendirse, el sello característico de esta institución, y de los cuales toda la vida de que yo llegué a Tigres como jugador ha sido como estandarte. Entonces era nada más que recordarle y convencer que en ese partido, si bien íbamos abajo en el marcador, no estábamos jugando mal. Los goles, en una sale rebotada y pasa por arriba Nahuel, un poquito de fortuna. El segundo gol, casi al final del primer tiempo, nos dio un golpe. Pero había que reajustar, reajustamos en lo táctico y lo motivacional, reafirmar. Y además recibimos el tercer gol, pero el equipo nunca se cayó, nunca, no, nosotros de afuera no percibíamos que íbamos a quedar eliminados en ese partido. ¿Ni cuando cae el tercero? No, de afuera lo que ellos nos transmitían es que estaban bien, que en cualquier momento nosotros íbamos por un gol. Un gol nosotros, y así lo planteamos desde el primero, vamos por un gol, desde el principio vamos por un gol. No se nos dio en el primer tiempo, bueno, va a venir el segundo, todavía nos queda, porque eso fue una gran virtud. Ellos se lo planteamos y ellos lo asumieron, ir cada 45 minutos. Yo estoy convencido que cada fase dura 4 tiempos y había que ir ganando por tiempos, como en el básquet, como en el fútbol americano, creo que es así, 4 tiempos. Sí. Bueno, acá había que ganar los tiempos. Y no íbamos a ganar. Nosotros teníamos que ganar un tiempo de esos 4, teníamos que ganar un tiempo allá. Habíamos ganado acá, los 2 primeros. Allá íbamos perdiendo el primero. Empieza el último tiempo y íbamos perdiendo 1-0. Entonces nosotros teníamos que empatar ese tiempo. Y al empatar, nosotros seguíamos. Hablas mucho del plan, Robert, y a mí en lo particular, el plan que preparas tú con tu cuerpo técnico en la semifinal contra Rayados, sobre todo en la vuelta. Porque a mí me queda claro una situación que me encanta en lo personal, y lo comentabas ese día en la previa, que me parece que es un sello característico de Robert Dante Siboldi. Hay que ser impredecible, hay que tratar siempre de sorprender al rival. ¿El plan te salió a la perfección en la vuelta contra el Monterrey? ¿O tuvo sus detallitos, tuvo sus retrocesos? Ese era el plan que se presentó era ese. ¿Que salió? Sí, pero a ver, también te digo que como salió, no nos pudo haber salido. Había un alto porcentaje de que no se hubiera podido dar, pero se dio. Ante el empate de local en el partido de ida, nosotros como jugamos ese partido no íbamos a ganar allá en el estadio de Rayado. Entonces, para empezar, teníamos que utilizar una formación diferente, una idea, una estrategia. La idea de juego se mantiene, la idea de juego por lo general no cambia, pero sí cambian las estrategias, las formaciones tácticas se cambian, porque depende del rival que te toca y de lo cómo tú tienes el plantel, tratas de sacarlo mejor con una formación, y del rival tratas de buscar la manera, por la formación, vuelvo a repetir, de ver cómo te hago daño. Pero la estrategia es cómo te voy a ganar, qué voy a hacer para ganarte. La idea de juego es cómo voy a jugar para ganarte. Pero la estrategia en ese partido, del partido de vuelta con Rayados, fue fundamental, porque no teníamos el tiempo para practicarla. No podíamos dar mensajes, preferimos no practicarla para que no se filtrara nada. ¿Inteligente?
inteligente. En la noche previa al partido nunca hacemos charla, y ese día lo hicimos para suplir la falta de poderlo trabajar en el campo y hacerlos y convencerlos. Y la verdad que se convencieron, a los que le tocó, que eso es una parte muy importante en el equipo, que si bien eran muy importantes los que iniciaban, pero eran más importantes los que iniciaban. Los revulsivos. De cambio. Eso fueron los que... Yo les llamo, yo en la charla técnica pongo la formación inicial y las soluciones. Sí, en serio, toda la vida lo he hecho así. Porque para mí no hay titulares ni suplentes. Para mí hay el que inicia y el que soluciona. Ya sea que tiene que entrar para ganar o para mantener el marcador, pero es solución el que entra. Entonces, fueron muy importantes los que entraron. Y bueno, para ese partido teníamos que neutralizar a ciertos jugadores de Rayados, neutralizar ciertos sectores del campo del equipo Rayados, y nos salió. Y hubo un momento donde se hubiera llegado, donde pensamos que íbamos a tener que llevar el partido largo para que en el segundo tiempo alguien lo tenía que romper. Alguien lo tenía que romper, porque si nosotros lográbamos un gol en el primer tiempo, lo iban a tener que romper ellos. Pero si nosotros llegábamos al 0-0 en el primer tiempo, en el segundo tiempo lo íbamos a tener que romper nosotros, porque el empate no nos servía. Entonces hubo un momento muy, muy detonante que sí, que fue ahí, en el momento que hacemos los cambios, que el partido, o sea, no podíamos hacer los cambios rápidos, porque después teníamos que, si lográbamos un gol rápido, después teníamos que mantener. Pero para buscar ese gol nos teníamos que desordenar, desorganizar. Y en esa desorganización abríamos la puerta a que Rayado nos hiciera daño. Entonces había que ser precisos y justos en el momento que nosotros pudiéramos, que si llegara, como pasó, ¿no? Que llegó ese momento que hacemos los cambios y que buscamos el gol. Cuando se llega al gol, nos quedó como 14 o 15 minutos todavía de partido. Y había que ajustar. Termina Aquino de central por derecha, en línea de 5. Diego Laine de carrilero por izquierda, Aquino de central por derecha. Entonces, a ver, André de interior, ya ni me acuerdo, pero creo que terminó de interior o jugó Nico, creo que los que entraron, Nico Ibáñez, Nico López, jugando de volantes, o sea, pero bueno, pero Luis está, haciendo Luis de carrilero por Luis derecha. De carrilero, que después ya quiero llegar a la final de Chivas, porque Luis también en un momento juega de lateral izquierdo, en línea de 4, pero en ese partido contra Rayados, así estaba en el plan, Robert, porque los cambios son, entra primero, si no me falla la memoria, Nico Ibáñez, como al 57. Y al 72 tiembla todo el estadio del Monterrey, porque Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico están platicando con tres elementos con características ofensivas y agresivas. Uh-huh. Luis Quiñones, Diego Lainez y Nicolás El Diente López. Es que fue progresivo. Si nosotros, fue progresivo, porque a pesar de que nosotros empezamos de repente neutralizando, pensando en neutralizar al rival, podíamos llegar al gol en alguna jugada en el primer tiempo. Hubiera sido otro partido si hubiéramos hecho uno de los dos, hubiera hecho un gol, hubiera sido otro partido en el segundo tiempo. Después intentamos con Nico a ver si podíamos llegar a un gol sin salirte todavía tanto de la romper forma. La estructura. Pero cuando ya vimos que había que romper la estructura, pues no dudamos, porque lo sabíamos que iba a poder llegar ese momento, lo teníamos que hacer nosotros, porque Rayado no, con el empate pasaba. Entonces yo entiendo la postura de ellos, porque ellos estaban controlando el juego, pero había que alguien romperlo y eso nos tocaba a nosotros. Y ahí es cuando nosotros hacemos esos cambios y se dio. Pero, y cae el gol, Luis entró muy bien, saca un centro perfecto para que Seba pudiera rematar. Y participan dos soluciones, como tú les dices, en la jugada del gol. Diente prolonga a Quiñones, recorta, centro, y Córdoba, el hombre de la liguilla, que ya llegaremos al tema de Córdoba. ¿Cómo te supo, Robert? Porque tú fuiste ídolo en ti.
Tigres, sabes de la rivalidad deportiva, pero rivalidad que no va a acabar nunca, y qué bueno, porque eso le hace falta al fútbol mexicano, que tiene Tigres con Rayados. Nadie, honestamente, muy pocos daban a Tigres como finalista. Todo el mundo hablaba de la temporada perfecta del Monterrey, de los 40 puntos, de esto que el otro, que la ventaja de la tabla, que cierran en casa. ¿Cómo te supo, Robert? Tiene un gran valor, primero, ¿no? Tiene un gran valor el torneo que hizo Rayados. No hay que, no hay que demeritar esos 40 puntos, porque no se hacen fácil, ¿eh? Y no se hacen en todos los torneos. Entonces tiene un gran valor. Pero nosotros fuimos a lo nuestro. El equipo estaba convencido, se veía que estaba con unos deseos enormes de llegar a una final, y me supo a felicidad, a tener nuevamente la satisfacción de poder, el haber pasado esa fase, de poder jugar otra final. Por un lado, eso, y por otro, pues la rivalidad que siempre está para la gente, lo que significa. Nosotros tratamos de mantener siempre una ecuanimidad, de estar controlado, no pasar más de la euforia de lo que es un triunfo y de un partido, y más de una fase como es una liguilla, que te permite llegar a una final. Mesurados, porque enfrente hay un equipo que es, primero hay gente que trabajaba, gente que apreciamos mucho, como a Víctor, a Carlito Barra, a Sergio Almaguer, al profe Milton, a la gente del staff que elabora, porque tuve un pasaje como entrenador de arqueros en Rayados y hice muy buena amistad. Es un club que trabaja mucho, que tiene muy buena imagen. Entonces, no le ganamos a cualquiera, le ganamos nada menos el clásico de la ciudad, que sabemos lo que representa, pero le ganamos una gran institución que tiene un gran respaldo detrás, como es como es la cervecería, ¿no? Correcto, FEMSA. Entonces, que tratan de siempre ser protagonistas, de que siempre tener un equipo competitivo, y luego de haber tenido el torneo que tuvo, el que nosotros podamos competirles y poderle haber ganado en la fase en los dos partidos, sin duda que fue una gran satisfacción. Si la decisión hubiera recaído en Siboldi, por lo que me acabas de decir, que tienen mucha razón, no es poca cosa los 40 puntos, supongo que tú dejabas continuar a Vucetich. Pero bueno, yo eso respeto mucho, no me corresponde a mí, pero creo que hizo todo el merecimiento como para que siguiera, o al menos hasta el término de su contrato, el cuerpo técnico que estaba. Robert, ¿les benefició como grupo el que no fueran favoritos? Siempre otro reto, otro desafío, ¿no? No somos favoritos. Pues a pesar de que es el equipo de la década, que también de eso tú lo decías, eso, no somos ningún caballo negro, ¿eh? Exactamente, es lo que te iba a decir. Yo no lo veía como que éramos el caballo negro, porque este equipo marcó una década, ¿no? Entonces tienen un respaldo atrás que no es que viene y vamos a llegar de chiripa, ni que vamos al principio del torneo era favorito, ¿no? Entonces no nos pueden decir a nosotros el caballo negro. Yo creo que era más caballo negro Chivas, porque nadie creía tampoco desde el inicio del torneo. Nadie creía que Chivas iba a ser, no llegar a una final, que iba a poder calificar y ser protagonista. Entonces yo vi más caballo negro a Chivas, porque nadie cree que mismo el Club Tigres, porque desde el inicio era uno de los candidatos a por lo menos estar dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general. Pero todo eso alimenta vestidor. Sin duda, es la rebeldía que nos da y que nos fortalece y que nos motiva. ¿A qué te refieres, Robert, si pudieras desarrollar un poquito con el concepto de la rebeldía? Y el no entregarte, el no dar nada por perdido, no dar una jugada, un balón, un partido, nada nunca por perdido, nada por hecho, nada por sentado. Y cuando, es más, creo que eso ha sido el sello de este equipo, y más aún a cómo se presentó en la final, que estás abajo 2-0 del marcador, en el marcador, y no había ser humano que no nos diera por muerto. Y bueno, entonces, esa fue la, si quieres hablar del discurso que fue el de Toluca, imagínate lo que fue
en el de Chivas. Cuando el primer tiempo hicimos un muy buen primer tiempo. Llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Entonces teníamos el juego controlado. Simplemente fue otra vez reafirmar e irnos al plan y volver al plan, y que ellos estaban convencidos de eso y que íbamos por un gol. Otra vez, como contra Toluca, por un gol, porque sabíamos que si nosotros hacíamos el 2-1, los íbamos a pasar por arriba. Ya que me abriste la puerta, Robert, ¿qué pasó en ese vestidor? Que lo pudieras comentar. Tomaste tú la palabra, el profesor Miguel de Jesús Fuentes, se levantó un jugador, porque es una pregunta que mucha gente se hace. Les dieron la bebida mágica, como Space Jam. ¿Qué sucedió en ese medio tiempo, Robert? A ver, siempre, Miguel y Paco, siempre hablamos entre los tres, cada quien en su momento, de cosas puntuales que se necesitan en ese medio tiempo, ¿no? En ese espacio que tenemos de tres o... Tampoco es que tenemos todo el tiempo, son 3 o 4 minutos, ¿eh? Porque en lo que llegamos, en lo que se recuperan, en lo que nosotros vemos videos, tenemos imágenes que mandamos desde la banca a donde está Alex. En ese momento estaba Paco porque no podía bajar a estar con nosotros en la banca. Entonces miramos y ajustamos con las imágenes, siempre tratamos de ajustar lo que vemos en jugadas puntuales. Utiliza mucho la tecnología, ¿verdad? Claro, claro. Es una herramienta muy valiosa. De hecho, si queremos ver, estando directamente en el partido, o es Paco o es Miguel, son los dos que están constantemente monitoreando el iPad que hay ahí a un lado, y ahí es donde Alex nos manda las imágenes de determinada jugada, o será nosotros por... A ver, Paco es el que tiene, y Miguel que tiene el chícharo, por decirlo de un nombre, de diadema, que están en comunicación. Grábame esta imagen y de esta jugada, y enseguida la tenemos y podemos ajustar. O sea, hay cosas que también, hay muchas cosas hoy que se pueden escapar, y nos apoyamos mucho en la tecnología, ya prácticamente directo o cuando lo tenemos en el entretiempo. Ya cuando bajamos, ya Alex tiene todo armado en el vestidor para proyectar las imágenes. Entonces nos enfocamos primero, por eso hay cosas que ustedes no ven. Sí, en ese momento contra Toluca fue la última parte de la charla. Pero primero ajustar en la parte táctica, qué es lo que estábamos haciendo bien, qué había que tener, y las que teníamos que tener cuidado y mejorar y corregir para que no nos vuelva a suceder para el segundo tiempo. Y fue lo que pasó también algo parecido en Chivas. Estábamos jugando bien, estábamos jugando bien y vamos por un gol, y ellos salieron convencidos, vamos por un gol, y así fue contra Toluca, contra Rayados y contra Chivas. Toda la final se fueron al medio tiempo del partido de vuelta eliminados. Toda la liguilla, toda la liguilla, Toluca, Rayados y Chivas. Hablaste tú, habló profesor Miguel de Jesús Fuentes, se levantó un jugador, tomó la palabra un futbolista, no recuerdo. Pero ellos, como hacemos siempre feedback, siempre hacemos que ellos también participen, pues pudo haber participado, la verdad que no lo recuerdo exactamente, pero siempre despejando las dudas, ¿no? Que si alguno tiene alguna duda, si alguno tiene alguna inquietud, pues hay que manifestarse, ¿no? Entonces pudiera ser, no lo recuerdo realmente si alguien dijo algo, pero ahí ya cuando se termina, ellos se preparan, y si hay alguna duda, de repente lo habla conmigo, lo habla con Miguel, o lo habla con Paco, en lo individual. O sea, en ese aspecto nosotros somos, mi cuerpo técnico y yo, o sea, somos un equipo. Y a partir de que nosotros como equipo trabajamos coordinadamente, los demás se trasladan al equipo también. Ellos ven que nosotros estamos, es lo mismo que si hablaran conmigo, que con Paco, correcto, con Miguel. O sea, están todos en el mismo canal. Eso es fundamental. Es fundamental. De lo que pudieras compartir, Robert, para no dar cambio de más, porque sé que el bicampeonato es el siguiente objetivo. ¿Qué ajustes hubo para el segundo tiempo ante el Guadalajara, así puntuales, la táctica, la estrategia? No, volver al plan, tomar las referencias en las marcas cuando no teníamos la pelota, precisos, porque tuvimos nuestras opciones de gol, ser precisos y no bajar los brazos, en el sentido que buscar los costados, buscar las espaldas, buscar el centro cruzado para llevar la pelota hacia una banda y hacia la otra. Si queríamos atacar por el centro, había que buscar generar que se movieran, que se generaran los espacios por dentro, ser pacientes, que el gol iba a llegar, que íbamos a generar opciones de gol, porque es muy probable que en el marcador ellos iban a hacer cambios, modificaciones, como pasó. Es muy
probable que de línea defensiva nos quedáramos sin la referencia de un 9 de ellos, como pasó. Entonces se fueron dando las cosas que se fueron diciendo previo y se dio en el juego y se dio, y ellos hicieron lo que tenían que hacer con su talento, con esa idea de juego que ellos asumieron y la entendieron y la asimilaron. Ellos tienen un gran poder de asimilación para entender y leer el juego, y bueno, se dio. Y entra el minuto 65 Ibáñez, me parece. Uh-huh. Y a partir de ahí, Luis Quiñones, lateral izquierdo, Aquino, lateral derecho. Y vuelves a empatar muy rápido. Y Aquino pasa de central por derecha en línea de 5 con Gorriarán como carrilero ya después. Es que en el entretiempo hacemos dos modificaciones. Entra Gorri y entra el Diente, si no me equivoco. Uh-huh. O Nico López o el Diente, no me acuerdo. Nico Ibáñez o el Diente, no me acuerdo cuál de los dos. Pero sé que hacemos dos cambios, que sale Juan y sale Diego Lainez. Sí. Diego no le estaba haciendo las cosas. Juan y Gorri son muy complementarios los dos. Uno tiene más hacia la defensiva y otro tiene más hacia la ofensiva. Entonces a veces jugaba uno de inicio, el otro le tocaba esperar y entrar. Sabíamos que iba a entrar en el segundo tiempo porque lo íbamos a necesitar. Gorri no inició ese partido porque sabíamos que él lo íbamos a necesitar en el segundo tiempo. Necesitamos mantener el equilibrio con Juan. No sale porque estuviera jugando mal, sino porque necesitamos otra cosa, con características más ofensivas. Pero ante los cambios se llega al gol, se llega al descuento, se llega al empate y se llega a los alargues. Y después Rafa se contractura, tenemos que hacer los cambios para mandar a Guido de contención de nuevo, entra Samir y quedan pareja de Diego, Javier estaba tocado, sí. Y encima después le dan un rodillazo. Y Javier, si puedes, y dale. Y hubo un momento que Javier estaba por derecha y no teníamos lateral izquierdo. Y Luis, ¿quién es el lateral? Tú, cabrón. El lateral izquierdo, Luis. Cuando está Gorri de volante, lo necesitamos porque lateral derecho Gorri empezó de interior, después de extremo y después terminó jugando de lateral. Entonces, pasa Luis, cuando pasa Javier a la izquierda, Luis un poquito más arriba. Entonces, complementar, entra Samir, se vuelve en el primer pique, se vuelve a resentir de la contractura, se le apretó otra vez el muslo. Entonces, expulsan a Seba. No sé, pero yo te digo que Ibáñez y Andrés terminaron jugando de contenciones. Y el único arriba era el Diente en punta. Entonces, el tema era que notamos que estos muchachos, cuando huelen, cuando sienten la posibilidad de lograr algo, como tiburones te devoran. Robert, mucha gente, y yo me incluyo en esta, cuando empatas, vamos a penales. Está Nahuel Guzmán en el arco. Aquino está tocado, el equipo ya se ve desgastado. Pero aquí entra la parte que tú dices, este vestidor cuando huele sangre ataca. Y a pesar de tener al que argumentablemente es el mejor arquero en la historia del fútbol mexicano, y también por supuesto en los penales, quisieron resolverlo antes de llegar a esa fase. La posibilidad estaba. Había que ajustar. Cuando empatamos, ahí era donde había que ajustar, que no recibir gol. Porque después de todo el esfuerzo que se había hecho para que se llegue al empate, no podíamos recibir un gol. Entonces, ahí es cuando empieza el tema de ajustar para llevar el partido largo, y más con los golpeados, lesionados. No teníamos más cambio. Viene el alargue y bueno, ante un equipo en teoría que corre mucho, que era muy dinámico, nosotros perfectamente le emparejamos eso. Creo que nosotros estuvimos a la par, a la altura,
y que el nivel de calidad creo que nosotros éramos un poquito mejor o bastante, y creo que quedó demostrado con el resultado. Entonces ajustamos, pero bueno, queríamos también evitar llegar a los penales, pero tampoco no era malo el llegar a los penales, porque sabíamos, no había que volverse locos, exactamente, no había que desesperarse, y sabiendo que teníamos a Nahuel, sabiendo que teníamos muy buenos disparadores también, porque estaba Guido, estaba Gorri, estaba gente que le pega muy bien, André, Nico, El Diente, o sea, teníamos muy buenos en el campo, y íbamos a llegar al final del partido con muy buenos ejecutadores de penales. Entonces estábamos tranquilos. Cuando cae el gol, ahí sí, a ver cómo hacemos para defender y llegar al marcador. Pero bueno, la felicidad de que se logra, ¿no? Robert, y ya, eres campeón del fútbol mexicano, levantas la octava, de alguna u otra manera, como tú lo comentas en la entrevista, saldas la deuda. Hubo un momento en donde dijiste, se nos está escapando el campeonato, un momento de inquietud, un momento de duda, o así como pasó con Toluca, nunca lo contemplaste. No. Jamás pasó por tu mente. No. Ni en el infierno de Toluca, ni cuando faltaban 20 minutos contra... Es más, cuando mete el gol Rayados, que después da una por el VAR, ni ahí. Ni ahí. Seguro, firme, convencido. Sí. Donde yo o mi cuerpo técnico dudáramos, iban a dudar ellos. Y ellos no se podían permitir en vernos a nosotros que dudáramos. Y nosotros no podíamos permitirnos el dar un mínimo de imagen que estábamos dudando, que tuviéramos una incertidumbre, o que ya diéramos el partido por perdido. En ningún momento. O una serie por perdido. Todo cuenta. En ningún momento. Correcto. Arriba, la cabeza en alto, la entereza, seguimos adelante. Uno, dos, los goles que sean. Pero esto lo tenemos que... A ver, no me iba a asegurar que lo ganáramos, pero que íbamos a pelear hasta el final, Y eso estaba asegurado. Eso lo teníamos que transmitir. Robert, a ver, sé que tú, tu cuerpo técnico, les encanta la táctica, la estrategia, todo lo que nos acabas de describir, la tecnología. Si tuvieras que quedarte con un ajuste, con un movimiento, porque ya lo habíamos mencionado anteriormente, en todos los partidos de vuelta de la liguilla te fuiste al medio tiempo eliminado. Y eso habla también, porque yo comparto la parte de que los jugadores son los protagonistas, el carácter, la personalidad, pero tampoco podemos subestimar el gran trabajo que hicieron tú y tu cuerpo técnico al momento de ajustar sobre la marcha. ¿Con cuál te quedas? ¿Lo que pasó en Monterrey? ¿Con lo que hiciste en Guadalajara? ¿Algo en Toluca? ¿Cuál te hace sentir? No salió. ¡Wow! Es que en cada fase hubieron momentos puntuales. Así. Y claves. En Toluca, contra Toluca, en el partido de ida acá en el Volcán, en el momento que entra El Diente, fue un momento clave, porque el gol del Diente es el que nos dio el pase. Fue el 4-1, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, nosotros con el 3-1 estábamos afuera. Pero con el gol del Diente, nos permite seguir avanzando. Por decirte algo puntual. Y eso habla de un equipo que quiere más, que busca más, que no se conformó. Porque todos quizás hubiese pensado, el 3-1, guárdalo. Es una gran ventaja, dos goles. Es que por la forma de jugar y por la forma que nos tocó... No, para nosotros fue el rival más complicado, fue Toluca. ¿Toluca? Sí. Si nosotros nos sacamos ventaja de local con Toluca por el escenario, por cómo juega Toluca a las 12 del mediodía en la altura, siempre ha sido complicado, muy complejo para Tigres y para muchos equipos, principalmente los que van del nivel del mar. Entonces, tenemos que llevar una ventaja importante para poder soportar el embate de Toluca, la forma de jugar del equipo y el entorno. Entonces, el cambio con El Diente fue fundamental, el gol del Diente fue fundamental, y después en cada fase, ¿no? Después lo de Rayados, cuando se rompe el partido, teníamos que nosotros romper el partido, y en el entretiempo con Chivas. Hablabas de que este vestidor huele sangre y son como tiburones.
A mí me da la impresión que también en la banca son similares. Porque ese partido contra Toluca, Toluca estaba mareado. No estaba noqueado, estaba mareado. Y en lugar de firmar la tregua y decir, nos vamos con el 3-1, desde la banca el mensaje fue, vamos por más, cuarto. Vamos por más. Y tú lo dices bien, ese gol te termina dando... Y pudimos haber hecho el quinto, pero no se nos dio, pero al último. Pero teníamos aprovechar los momentos del partido. Aprovechar los momentos de la fase, del partido y de la fase. Robert, ¿cuándo viene tu renovación? ¿En qué momento te avisan a ti? ¿En qué momento te lo consultan? ¿Antes de la final? ¿Después de la final? Después de la final. ¿Después de la final? Después de Rayados, Mauricio había hablado conmigo. Pero es difícil de decirlo porque fue una estrategia, ¿no? Yo lo sabía, pero no quería que nadie supiera. Fue cosa mía. Ok. ¿Tú ya sabías que te ibas a quedar? Sí. Ok. Después de la semifinal contra Rayados, Robert ya sabía que se iba a quedar. Pero yo no quería que nadie supiera. Bien. Porque no quería que nadie nos enfocáramos, que nos perdiera, que nos distrayera del enfoque de lo que estábamos disputando. Y yo se lo pedí a Mauricio, que por favor no dijera nada. Bien manejado. Y bueno, al final después de la final, fue cuando sí se notifica a Mauricio como debe ser, y yo le notifico a mi cuerpo técnico. Estos pequeños detalles, Robert, eres quisquilloso. Hasta, porque bien dicen, los pequeños detalles al final marcan la gran diferencia. Uh-huh. Pero a mí me queda la tranquilidad. Tú sabías, después de Rayados, que ibas a seguir. Uh-huh. Ya estaba hecho. ¿Cuándo se iba a ser oficial? Después de la final. Cuando pasara todo. Pasara lo que pasara. Que no nos distrajéramos de nada en otra cosa que lo que nos estábamos jugando en ese momento. Y te hago una pregunta, Robert, porque en estos momentos en el aire, es que Siboldi es un entrenador de procesos cortos, es que los equipos que ha estado Siboldi normalmente dura 1 o 2 años máximo. ¿Cuánto se vislumbra aquí Siboldi? Y te lo pregunto por el tema de que renovaste nada más un año, que hasta donde yo tengo entendido, y corrígeme si estoy equivocado, fue decisión tuya. Sí, también. Sí, o sea, por supuesto, teníamos la posibilidad, nos ofrecieron 2 años. Pero hablando con Mauricio, decidimos que fuera mejor año a año. ¿Por qué, Robert? Porque en el fútbol los contratos a largo, mediano, largo plazo es complicado. Yo prefiero año a año para no comprometer a la institución y después no comprometerme yo. Si estamos todos a gustos, seguimos. Para romper un poquito también la cábala de que siempre que llego a un club donde me ha gustado estar, vengo por como el Ferguson, me gustaría ser como el Ferguson del Manchester, estar muchos años y siempre me sale mal. Entonces voy a cambiar a esta vez, voy a ir año a año para romper un poquito esa cábala y estar mucho tiempo. ¿Te quieres quedar mucho tiempo? Porque eso es lo que a nosotros, a mí en lo particular, me preocupa. Por supuesto. ¿Quiere Robert hacer una época dorada con estos Tigres? Por supuesto. Ojalá yo pudiera estar el tiempo que estuvo Ricardo y dando resultados. Porque no sirve estar mucho tiempo y no dar resultados, no. Tener el tiempo para poder trabajar, para poder sentar bases, una idea, una forma, un modelo de juego en el cual sea acorde a lo que es la institución y a la afición. Pero también hay que tener esos periodos cortos de un año donde creo que hay que sentarse con la directiva y evaluar cómo fue el año, si ellos están de acuerdo, si ellos están contentos, si ellos están con la idea de que continuemos, seguimos, y si también de nuestro lado estamos conforme con lo hecho, seguimos adelante. Créeme que yo soy el primero que en el momento de que yo soy el que perjudico a la institución de alguna manera, yo soy el de hacerme a un lado, jamás voy a querer hacer algo o perdurar en un lugar donde yo estoy dañando a alguien, ¿no? O a una institución. Entonces, en ese momento no soy de criticar, ni de juzgar, ni de decir esto no sirve. No me sirve, yo no molesto, soy yo. Si yo estoy incómodo, si yo no estoy a gusto en un lugar, no estoy despotricando, no voy a despotricar algo de ese lugar. Me voy y listo.
Y quizás por eso de repente no me ha tocado periodos de estar en clubes largos, porque de repente hay cosas que o no les gusta como trabajamos nosotros, o como nosotros nos sentimos a gusto, o por temas que han pasado puntualmente de no continuar. Pero siempre que llegamos a una institución, siempre llego con la idea de estar mucho tiempo. Y más aquí en tu casa. Y más estando a donde vivo, en la ciudad donde vivo. Aquí vivo, aquí radico, aquí está mi familia y nada más donde tuve las vivencias que tuve en este club. Ojalá que funcione la cábala, Robert, porque yo sí creo que Tigres es para Robert Dante Siboldi y Robert Dante Siboldi es para Tigres. Pues ojalá. La gente puede estar tranquila, Robert, de que no vaya a pasar lo que sucedió el semestre anterior, que venga la selección por Siboldi en estos momentos y que Siboldi diga, bueno, Tigres, gracias por todo, ha llegado el momento de tomar otro reto. No, por ahora no están esos planes, no tengo esos planes. Puede ser un... A largo plazo. Es algo que como todo ser humano tiene esos deseos, esa ilusión, esas metas de algún día tener esa experiencia de dirigir una selección. La ventaja que tengo yo es que puedo dirigir dos, la de Uruguay, y que está imposible ahora porque hay un gran entrenador. Y la de México, ¿por qué? Porque llevo 34 años en México y creo que algo poquito tengo de conocimiento de lo que es el fútbol mexicano y de arraigo y de sentido de pertenencia a este país, ¿no? Que es mi casa, este es mi hogar. Correcto, totalmente. Entonces, tengo la posibilidad, pero no está en mi cabeza ahora eso. Mi cabeza está en Tigres, en hacer un muy buen torneo y que quede claro, me voy a equivocar. Me voy a equivocar porque nadie... En el viaje habrá turbulencias, el mundo no es color de rosa. Exacto, y me voy a equivocar en un planteamiento y me voy a equivocar en una alineación, pero siempre va a ser pensando en que estoy buscando ganar y estoy buscando hacer lo mejor posible. Nunca lo voy a hacer deliberadamente, por supuesto, pero en estos estás muy latente al error, porque no estás hablando con máquinas, estás hablando con jugadores que sienten, que vibran, que tienen días buenos, que tienen malos, partidos buenos, partidos malos, como todos en nuestra vida, momentos difíciles, momentos complicados y momentos de los otros donde disfrutas y sos feliz, porque realmente el fútbol, desgraciadamente, son más los momentos difíciles que los momentos felices. Entonces, por eso hay que valorar, apreciar y atesorar estos momentos. Así es, y alargarlo lo más que puedas. Correcto, con trabajo, con dedicación, exacto, con esfuerzo y aprender de los errores también. Y que vamos a cometer error, como te digo, pero nosotros no somos improvisados. La verdad, podemos cometer errores porque en el trayecto y en el camino van a suceder cosas. Pero siempre tratamos de ser metódicos, nada hacemos por impulso, nada hacemos, no tenemos compromisos más que con la institución, no tenemos compromisos individuales con nadie, ponemos al que esté mejor, buscamos competencia interna, el que veamos para cada partido, el que tengamos con la disponibilidad, y no va a haber nadie que esté por encima de lo que es el equipo. Eso lo prevalecemos, que creo que cuando tuvo que salir Guido, salió Guido, cuando salió Rafa, y cuando salió Andrés, salió Andrés. Y el ejemplo que me puso Rafa, para mí me marcó muchísimo. Solamente Messi, Neymar, ¿y quién fue el otro que me dijo? Cristiano Ronaldo, son los únicos inamovibles. Los demás somos todos predecibles, somos todos cambiantes. O sea, nadie puede quejarse si sale de cambio, si fue de inicio o si tiene que le toca esperar. Eso te dijo... Así me dijo Rafa. Rafael Lazo Flacario. Y eso, wow, para mí es muy importante que nada menos que Rafa entienda eso, ¿no? Porque a él le tocó. A él le tocó. Cuando llegamos el primer partido no fue titular. Entonces, a ver, a cualquiera, aquí no hay nadie indispensable. Nadie está por encima del equipo. ¿Nadie está por encima de la institución? Nadie. Y eso lo dejamos claro siempre. Y al final ganan todos. Así es. A veces, te digo, nos vamos a equivocar porque el fútbol, acá habemos no sé cuánta gente viene al estadio, pero casi todos son entrenadores. Entonces, es religión aquí. Así es. Y lo entendemos perfectamente, pero no ven el día a día con los jugadores. Y eso estamos nosotros para eso. Robert,
¿Me puedes permitir 10, 15 minutitos más? Ya vamos a acabar. Pero para no dejar ningún tema, porque es una entrevista que la gente ha esperado con mucha emoción. ¿Te parece? Por suerte. Ya para entrar. Andamos bien físicamente para aguantar la larga, entonces dale para adelante. Vamos, ahí digo, hay que hacer un homenaje a lo que fue la final. No voy a llegar a los penales. No, no vamos a llegar a los penales, eso te lo prometo, ¿verdad? Antes de eso vamos a levantar el título. Porque me quiero meter al presente, Robert. Y la verdad es que estoy impactado, estoy petrificado, anonadado por este ejemplo de Carioca, porque son cosas que la gente desconoce. Y eso también va de la mano de lo que ustedes como cuerpo técnico han transmitido en el vestidor. Que el vestidor ha arraigado este discurso de la competencia interna, que Tigres estaba ávido de esta competencia interna, de que sí, jerarquías y lo que tú gustes y mandes, pero tiene que estar el que por mejor momento esté atravesando, o el que se acople más a las debilidades que el rival puede llegar a presentar, como tú lo decías, titulares, soluciones. Las necesidades del equipo. Correcto, ser impredecible. En este tema, ya para meternos ahora sí a la actualidad del plantel, Córdoba. Estaba congelado con Coca, llega Chima, le da más minutos, pero con el cuerpo técnico de Robert, Dante Siboldi, es un indiscutible. ¿Por qué, Robert? Porque es un jugador creativo, porque es un jugador que genera muchas opciones de juego. Es un jugador que tiene mucha calidad, mucho talento y que embona y perfectamente a como nos gusta a nosotros que juegue el equipo. Necesitamos gente que tenga esa creatividad, esa picardía, esa determinación, y creo que Seba no la estaba pasando bien por falta de confianza, primero en él, independientemente del entrenador que estuviera, pero le faltaba continuidad, y creo que fue eso, le dimos seguridad, confianza y continuidad, que era lo que necesitaba él. Y se convirtió en un jugador importante del equipo. Con una liguilla de antología, de las mejores que han existido en la historia de las liguillas del fútbol mexicano, la que se aventó Sebastián Córdoba. ¿Cómo es, Robert, entrar a un vestidor? Digo, ya nos adelantaste algo con lo del ejemplo de Carioca. De tantos ganadores, de tanta experiencia, Nahuel, Gignac, Aquino, Guido, Carioca, y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Cómo es, Robert, convivir día a día con este vestidor? Lo normal. Lo normal, son seres humanos. El trato, el ser transparente, no damos doble cara, no damos doble discurso, ni doble mensaje, ni... como somos, cada quien en su, más de frente, en su esencia. Para dar, es difícil dar malas noticias, y es muy lindo decir cuando todos son buenas noticias, decir, enfrentar y hablar, pero cuando son a veces malas noticias, me refiero a malas noticias que de repente hoy no le toca iniciar o X, ¿no? Tuve que salir de cambio. Exacto, entonces tuviste que salir, te saqué por explicar. ¿Explicas, Robert? A veces sí, a veces no. A veces sí, porque creo que hay jugadores que o sea, el prestigio, la trayectoria merece una explicación mía o de mi cuerpo técnico. Hay otros que por su corta trayectoria hay que ganártelo. Vienes y me preguntas, no me preguntes por qué me sacas, sino pregúntame qué tengo que hacer para que mejorar y que sea considerado ya sea de inicio o que no me saque. Entonces pregúntame qué tengo que mejorar. Eso siempre es lo manejamos así. Pero sí hay jugadores que son referentes, y hoy creo que son referentes positivos, en el cual los jóvenes tienen que seguir esa línea. Y no van a estar toda la vida los Guido, los Carioca, los André, los Nahuel, los Aquino. Son los que me vienen así rápido, no van a estar toda la vida. Entonces ellos están dejando hoy un gran legado, están sus nombres marcados con letras de oro para la historia de la institución, y los que estén, los que han llegado, los Gorriarán, los Nico Ibáñez, por decirte alguno, Córdoba. Los Córdoba, los Bigón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me causa gracia eso, que son jugadores de experiencia, que tienen ya su trayectoria, pero son ellos los que están más cercanos a esas figuras, a ese legado. Y los jóvenes que son formados, que vienen de atrás, los Chuyme, Garza, ¿no? Ordóñez, Fierro, exacto, Nieto. Exacto. Entonces, Diego,
Reyes, que son jugadores que también tienen, son, han sido seleccionados, han jugado en el extranjero, Lainez, que son los que también ya tienen trayectoria. Todo eso tiene que ir contagiándose, aprendiendo. Correcto. Y contagiando de lo que los referentes positivos que ha tenido el club, de que esta sinergia o este prestigio o esta mística, yo creo mucho en la mística, que se ha generado y que nadie quiere que se baje, que se desaparezca, porque costó mucho, lo tienen que continuar ellos. Y son referentes positivos, vuelvo a repetir, para los jóvenes, para las fuerzas básicas, que miren dónde está, es por ahí, es por donde se está marcando los nombres que te mencioné, el camino para seguir esta institución estando en los primeros lugares. Y por poner un ejemplo así de primera intención, si sacas a Carioca o si sacas a Gignac o al mismo Guido Pizarro y ellos no te dicen nada, con lo que comentabas de Carioca, los que vienen abajo no tienen argumentos, no tienen credenciales para que en dado caso haces un cambio y ellos están involucrados. Exactamente. A guardar silencio, a mejorar y a trabajar. Que no salen contentos, ¿eh? Te puedo decir. Es entendible. Es más, nadie quiere salir. No quiero que salgan contentos, quiero que salgan enojados y que salgan enojados conmigo. Que no se enoje con el compañero que entra, no es correcto. Que no se enoje con el equipo, que no se enoje con los que están en la banca. No, si salen enojados, que salgan enojados conmigo, porque en definitiva yo soy el responsable. Yo soy el que asume la responsabilidad de quien entra y que sale. Por supuesto, estoy respaldado por mi cuerpo técnico. Yo no hago nada a la simple inspiración. Siempre hacemos todo calculado, medido y evaluado. Entonces, si sale alguien, es porque estamos buscando algo. Es un porcentaje mínimo que hacemos un cambio porque alguien esté jugando mal. Pero mínimo, ¿eh? Te puedo decir que no sé si pasa el 5%. Wow. El 95% de los cambios es porque estamos buscando algo que nos está faltando, que es distinto, que nos está faltando principalmente, que por características el que entra nos puede llegar a aportar eso que estamos buscando. Y hay que aprovechar todas las herramientas. Totalmente. Porque se habla de que Tigres tiene uno de los planteles más jugosos, más nutridos de todo el continente americano. Hay que aprovecharlo. Y ahí está en la parte que nos corresponde, en la sabiduría y en la experiencia y en el aprendizaje que tenemos todos nosotros como cuerpo técnico, de ponerlo en el momento correcto, puntual y en el lugar correcto, para que nos dé esos resultados que estamos buscando y que queremos en determinado momento del partido, ¿no? ¿Qué tan importante es para el cuerpo técnico el profesor Miguel de Jesús Fuentes? Por que supuesto. Se puso ahorita también el tema, su nombre en la mesa, para que si se iba con el Jimmy Lozano y andábamos otra vez, no nos quiten a alguien de Tigres. ¿Qué tan importante y qué tan fundamental es para ti, vos? No, muy importante, como Paco. Son entrenadores los dos. Tengo un gran respaldo con ellos porque aparte empezamos a trabajar cuando llegamos a Tigres ahora, pero yo ya los conocía de hace años, fuimos compañeros. Correcto. Y si bien con Paco no teníamos esa comunicación fluida, pero con Miguel nos hablamos muy seguido. Y principalmente congeniamos con la idea de juego. Enseguida que nos juntamos, hicimos clic, como dicen, ¿no? Todos, aunado a Oscar, que Oscar ya estaba aquí, Oscar Tojo, ya había trabajado con Juan, que Juan Rodríguez es el preparador físico de nosotros, ya había trabajado, ya se conocían desde Santos, entonces todo se dio en armonía. No hay nada de imposición, no hay nada a la fuerza, todos estábamos trabajando, cerramos nosotros como equipo y yo principalmente. Como todo el cuerpo técnico, estamos convencidos que el trabajo en equipos es fundamental. Y si eres muy apegado a tu cuerpo técnico. Muy apegado. Muchas gracias en ese cuerpo técnico. Los escucho a todos, que en definitiva la decisión es mía. Yo asumo la responsabilidad como cabeza y líder del equipo. Pero si yo no hago que no tome en cuenta a alguien, tomo en cuenta a todos, escucho, se analiza, nos ponemos de acuerdo y también yo no me la sé toda, no crea que me la sé toda, porque hay una realidad, no te la sabes toda. Y yo no tengo la verdad de Dios en esto, como dicen, ¿no? En el barrio. Somos un equipo de trabajo. Y está rodeado de gente capacitada. Muy capaz. Por eso te digo, que se te escape. Miguel es entrenador, Paco es entrenador. Y ellos perfectamente pudieran estar al frente de un equipo sin ningún tipo de problema.
problema. Y eso a mí me ha hecho crecer, a mí me ha hecho fortalecerme y tengo una gran tranquilidad que puedo delegar, como lo hago con Miguel y con Paco, con los trabajos, con los entrenamientos, y tienen la libertad de hablar cuando requieran que tienen que aportar. El tema de Gignac Robert, lo tocábamos hace momentitos. Hubo críticas fuertes en la liguilla, que porque no hacía gol, principalmente que porque no hacía gol, que estaba desperdiciando oportunidades. Yo no sé si un penal se hubiera sentido tan seguro en esa final de vuelta si no fuera en los pies de André. ¿Tu opinión de Gignac? Es que... Es como Ray ahora, de repente, y lo mismo le está pasando, ¿no? De repente vemos que Ray le falta un poquito de confianza y de seguridad cuando estamos en fase ofensiva, ¿no? Toco Ray, ¿por qué? Porque a Ray lo conozco de Veracruz. ¿Sabes quién lo debutó en Veracruz? Fui yo que lo debuté en Veracruz. O sea, lo conozco desde cuando estaba en Veracruz. Entonces, ahora lo tenemos acá. Es un muchacho que aporta al equipo. En otras fases, igual Andrés no se le dio de repente el gol, pero lo que corría y lo que metía y lo que contagiaba, los espacios que liberaba, la preocupación y la ocupación que generaba al rival, a los dos centrales de los equipos rivales, nos sirvió en ese aspecto. Nico, cuando entró, fue determinante, igual que el Diente, cuando entraba, revolucionaba la parte ofensiva. Entonces, no solamente el delantero, es muy importante la capacidad goleadora, además que André lo que consiguió haciendo goles. Se ha cansado de hacer goles. Pero hay un momento donde no solamente el gol te sirve para el equipo, te sirve en otras funciones, en otras acciones. Y André en ese aspecto se ha entregado al máximo. No le puedo decir, nadie le puede decir nada ni reclamarle nada en la entrega y en la actitud hacia buscar ayudar al equipo. A ti te tocó sufrir bastante a Pepe Cardoso. Sí, cómo no. Ya está Gignac a esa altura en la historia del fútbol mexicano. A mí no me gustan esas comparaciones, ¿no? Como comparar Messi con Maradona, con Pelé, ¿no? Son momentos y tiempos diferentes, fútbol, diferentes formas. Hoy, hace 10 años atrás, no se entrena. Hoy se entrena totalmente diferente hace 10 años atrás. O hasta me animo a decirte que hace 5 años atrás. Hoy no se entrena igual. Entonces, las cosas van evolucionando, las cosas van cambiando. Entonces, el comparar a André con Cardoso es a lo complejo, mejor lo que han marcado en su época. Porque los dos han sido muy importantes para sus clubes. Los dos han sido muy importantes para el fútbol mexicano. Y han sido los dos referentes. Entonces, ¿por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no engrandecerlo los dos? Porque en su momento fueron figuras y Andrés todavía está activo. Entonces, vamos a disfrutarlo más que cuestionarlos o que compararlos, ¿no? Correcto. A mí me queda claro que ambos se sientan en la misma mesa en la cuestión de la grandeza, lo que han marcado. Totalmente. El tema preferido de muchos, Robert, en los últimos torneos fue el equipo está, y sobre todo para los referentes, el equipo está viejo, se está haciendo viejo, y resulta ser que estos viejitos fueron fundamentales para lograr la octava. ¿Qué tan importante es para ti la cuestión de la edad, Robert? No. Mientras ellos estén bien físicamente, mientras nosotros veamos cómo se entrenan, cómo se preparan, cómo enfocan en cada entrenamiento y se preparan, valga la redundancia o repetitivo, para cada entrenamiento y para cada partido, para mí la edad no... Si no, Modric no tendría que seguir jugando y acabo de renovar en el Real Madrid. Entonces, digo, la edad para mí no es relevante. Sí, hay que ser inteligente y estratégicamente buscar la manera donde ellos puedan verse mejor.
¿cómo se ve el mejor? Cuando llegamos decían, no, pues que Guido y Rafa no podían jugar juntos en el medio campo. A ver, pues, yo opinaba Tigres y el equipo jugaba, lo veía a 70 metros de largo. Entonces sí, claro, no solamente Guido y Rafa, no se iban a ver bien cuando tenían que cubrir grandes espacios en el campo. Tenía que ser grandes desplazamientos y grandes trayectorias dentro para poder tener la pelota, para que no le hicieran el 2-1. Claro que no se iban a ver bien, pero no se iban a ver bien ellos y muchos contenciones que me puedas nombrar. Ahora, si nosotros jugamos compacto, estamos más juntos, estamos más cerca para recuperar la pelota, ellos tienen menos desplazamiento, menos esfuerzo, estamos organizados, estamos ordenados, entonces se van a ver mejor. Entonces, la forma de jugar... ponernos en situación para que tengan éxito. Exacto. Buscarle la forma... Tienes este plantel, trata de sacar lo mejor de ellos, no trates de exponerlo ni de exhibirlo, tratas de sacar lo mejor de ellos y buscas la forma de poder conjuntarlos y que con los dos, capaz que los dos así no, pero hoy los dos están así. Entonces tenés experiencia en defensa, tienes experiencia en el medio y tienes experiencia adelante. Sí. Tienes en la columna vertebral jugadores que todavía están sanos, con ganas de ganar, ganas de seguir y que te transmiten los tiempos, saber cuándo hay que tener la posesión, saber cuándo hay que ser verticales, cuándo hay que generar la construcción de la jugada. Tienen buen pie. Guido de atrás te saca la salida clara. Juego aéreo, jugador completo. Rafa en el medio está es un animal como está. Y Andrés, bueno, no aparecieron los goles de Andrés en esta liguilla, pero estoy seguro que van a aparecer durante el torneo, al igual que cuando entra Nico, los dos Nico, y bueno, en esta liguilla apareció Seba. ¿Pero por qué apareció Seba? Porque también Andrés dejaba espacios y generaba marcas que Seba pudiera entrar en segunda línea y sin marca. Todo se complementa. Ahora, por eso también estamos viendo ahorita, como ya lo describes, a Guido Pizarro de central. O sea, ¿en qué momento el cuerpo técnico, Robert, dice vamos a hacer este ajuste, Guido en la central? ¿Se dieron cuenta de la liguilla? ¿Es algo que tú ya traías en mente incluso antes de tomar a Tigres? No lo traía en mente, pero se dio. Se fue dando porque necesitábamos como nos gusta a nosotros salir jugando, necesitamos que tuviéramos más claridad para salir jugando. Buen pie. Y no es por demeritar a Igor ni Diego ni a Samir tampoco, porque sí saben, sí tienen buen pie también para salir jugando, pero en ese momento, como te dije, con la competencia interna vimos quién estaba mejor y pusimos al que creíamos nosotros que estaba mejor. Hoy también, por ese tema de competencia interna, tiene que esperar su oportunidad Samir de Sousa. Así es. Es eso, la competencia interna. La competencia interna. No hay nada nada extraño de por qué en este momento le toca esperar a Samir. Competencia interna. Lo hemos hablado con Samir. Es por lo general, el extranjero que llega a un equipo debe de jugar, pero hay veces que tiene que esperar. Y hay un jugador que es mexicano que cerró el torneo por la lesión de Samir, cierra jugando Diego el torneo y lo jugó muy bien, para mi forma de ver, y para nuestro cuerpo técnico, para mi cuerpo técnico. Una gran liguilla. Y él también tuvo que esperar su turno porque estaba Igor. Así es. Y él aparece contra Puebla en el repechaje. Y ahí es donde voy. Y ahí nos suelta la oportunidad. Ahí es donde voy, que nosotros no tenemos compromiso con nadie y siempre tratamos de que el que inicia esté mejor en ese momento y que esté dando resultados al equipo. El tema de Lainez, Robert, pasa también por la confianza, como sucedió con Córdoba el torneo anterior. Uh-huh. Necesita ritmo, madurez. ¿Cómo lo vislumbras? De todo un poco. Porque es un chavo, porque hay que marcarles las pautas, hay que todavía. Él no está formado, por más que haya jugado, no sé, en Europa, en España o en donde haya estado, en Portugal, no quiere decir que sea un producto terminado. Él está aprendiendo. Y cuando llega, yo creo que él quiso ganarse la gente, la afición, queriendo hacer un gol de antología, ¿no? O que mostrar su talento inmediatamente. Todo lleva un proceso. En el momento de que él entendió que aquí la gente te va a querer y te va a apoyar y te va a transformar en ídolo, es dejando todo en la cancha. Es como dijo Bato, partiéndote la madre. Entonces, no te preocupes de hacer el gol
con el gol no lo vas a convencer a la gente. No son las pequeñas cosas que van sumando. Te caes, te levantas. Se te sale mal, vuelve a intentarlo. O sea, son esas cosas que aquí para nosotros, para nuestra gente, no son negociables. El esfuerzo, el sacrificio, esfuerzo, la lucha, la entrega, ponerle el alma, los tamaños. A eso me refiero. Robert, se queda el Diente López. ¿Tuviste tú mucho que ver en la decisión? Es que nunca estuvo en duda. En duda. ¿Para ti? No, porque en la parte deportiva. Ajá, correcto. Porque lo que necesitamos, el Diente lo necesitamos. Solución. Exacto. Competencia. Lamentablemente teníamos un cupo de extranjero y que, bueno, viendo las posibilidades como se fueron dando, tener 3 extranjeros en la central es demasiado. Entonces, pues lamentablemente le tocó a Igor. Por la regla. Por la regla. Pero si no hubiera estado la regla, Igor seguía con nosotros igual. O sea, ¿por qué? Porque es un muy buen central, trabaja muy bien y que tarde o temprano iba a volver a retomar su nivel. ¿Cuándo pierde la posición? Cuando bajó de nivel. Y entra Diego Reyes. Y así es. Y competencia interna. ¿Y así quién es? Se beneficia. Tigres. ¿Y quién es? Se tiene que beneficiar siempre por encima de todos. La institución. Tigres. Así es. Robert, ¿esperas tú un refuerzo mexicano, volante extremo para ser específico? Está la directiva trabajando en eso. Necesitamos a alguien que sea mexicano, porque de venir tiene que salir alguien. No queremos que salga nadie más. Estamos buscando a alguien que juegue, que sepa jugar por fuera y también como media punta. No es nada fácil, no es nada fácil, porque la preocupación es que Seba con la lesión, no sé, prever antes de que pueda pasar, anticiparse, buscar a alguien que pueda jugar por Córdoba o con Córdoba. Ok, o también por las bandas. Claro, así es. Entonces no está nada fácil. Cualidades por las bandas, media punta, tratar de anticiparse a cualquier situación, que tocamos madera imaginaria para que lo de Córdoba no llegue a tomar tanto tiempo. Si fuera por Robert Dante Siboldi, Alexis Vega ya estaría aquí en Tigres, ¿no? Digo, porque Chivas no lo quiere vender, pero si fuera por ti. No, no fue la primera opción, ¿eh? ¿No fue la primera opción? No, ni la única. ¿Pero no fue la primera Alexis Vega, Robert? No. Hay otro adelante de Alexis Vega. Uf. No hay que decirlo para que no se entorpezca la negociación, no vaya a ser que si llegue. No. ¿O ya está descartado? No, yo creo que está muy difícil. Okay. Yo creo que está muy difícil. Y por eso lo podemos decir, pero no voy a dar nombre. ¿Quién? Ah, ok. No, voy a dar ya nombre. Me había emocionado yo, Robert. No, habían 2 o 3 opciones antes de Alexis. ¿Antes de Alexis? Uh-huh.